Y así fue como me pegué la viruela del mono, pues, weón. ¿Qué haces en mi casa entonces? Es que me sentía solo. Ah, ok, comprensible. Hijo, voy a salir con tu tía ahora. ¿Puedes cuidar a tu primo que está afuera, por favor? Pero, ¿y por qué no se lo llevan? Lo que pasa es que al lugar que voy con tu tía no puede entrar. ¿Qué onda, van a un café con pierna? ¿Qué? No, ahí va el papá. ¿Y el pendejo no se puede cuidar solo? ¿Cómo se va a cuidar solo si tiene 4 años? Un niño haitiano no diría eso. Oye, ya, no voy a pelear contigo. Necesito salir con tu tía. Ya, nos vemos a la vuelta. Vaya a tener que cuidar a tu primo entonces. Desgraciadamente, pues, weón. Dijo que estaba afuera, a ver, ¿qué está haciendo? A ver. ¿Qué weón está haciendo? Está bailando. ¿Estás weando? Yo también quiero ver. Oye, baila de pana, weón. Oye, se me olvidó, weón. No queda pan para la 11. Pero anda a comprar entonces, pues. Es que no me dejó plata mi mamá, pues, weón. ¿Y si llevamos a tu prima a Plaza de Armas para que nos den plata mientras él baila? Eso me gustó. 12 en punto, medianoche. Hola, volvimos. Oye, ¿dónde está tu primo? Lo vendimos. ¿Qué? Lo que pasa es que cuando usted se fue, el Walala se acordó que tenía que comprar pan. Y me di cuenta que su primo bailaba súper bien y yo le dije que fuéramos a Plaza de Armas. A que los puniéramos y nos dieran plata para que él bailara. Entre toda esa gente que nos dio plata, se nos acercó un caballero. Y me dijo que me quería comprar a mi primo. Nos dio 10 lucas por él. ¿Vendiste a tu primo por 10 lucas? Sí, y ahora es una superestrella en República Checa. ¡República Checa! Pero mira el lado positivo, mamá. Compré el pan. Ay, compraste el pancito, qué bueno. Bueno, perdimos a un primo, pero tenemos pan. Ya, vamos a tomar once.